estiramiento, flexibilidad y estiramiento para todo nuestro cuerpo. Hoy toca el día número 2. Espero que sigan motivados con este pequeño reto que les traigo. Ayer hicimos el día número 1, hoy nos toca el día número 2. Solo necesitamos un tapetico. Hola a todos, Ruth Rivera. Vamos a primero hacer, como siempre, un calentamiento para entrar en calor y calentar un poco la musculatura. Y entonces ahí sí vamos a entrar a nuestros estiramientos de flexibilidad. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el primero un ejercicio de calentamiento. De esta forma llevamos los brazos y movemos todo el cuerpo. Contamos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a calentar aquí nuestras piernitas. Ponemos en esta posición y vamos a girar y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a cambiar de lado. Vamos a estirar un lado, calentar el lado derecho y luego el lado izquierdo. 1, 2, con cuidado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a llevar las rodillas al frente y calentamos. Contamos una, bajamos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Creo que estamos listas. Con el calentamiento vamos a colocarnos en el piso para empezar con nuestra rutina de flexibilidad. Nos ponemos en la posición, aquí sentaditos, en esta posición, y vamos a llevar nuestras piernas en esta forma y vamos a sostener aquí y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajamos y nos vamos a poner en posición de cuadrupedia. Y vamos a estirar aquí la espalda de nuevo, como ayer. Estiramos. Suave, respiramos. Tomamos aire por la nariz y botamos por la boca. Una más. Ahora vamos a llevar esta manito acá y la otra al lado contrario. Y nos quedamos aquí. Respiramos. A cambiar de lado, damos esta mano al otro lado de esta forma y el brazo acá atrás. Respiramos, tomamos aire. Quedamos un ratico más disfrutando de este rico estiramiento. Ahora vamos a llevar una pierna al frente. Y nos vamos a poner en esta posición y vamos a hacer aquí una pequeña flexión. Estiramos, bajamos y subimos. Vamos a contar 10 aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Vamos a cambiar de pierna. Llevamos esta al frente y contamos 10 por este lado. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nos vamos a poner otra vez en la posición de perro boca abajo. Y nos vamos a llevar una pierna arriba y la ponemos de frente y contamos 5. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y nos quedamos en la posición. Este pie lo vamos a apoyar los dedos de esta aquí para quedarnos de esta forma. Esta es la posición de la paloma en yoga. Y si pueden bajar más, lo pueden hacer de esta forma y quedarse aquí. Llevamos las manos sobre la frente. Y nos quedamos aquí. Respiramos. Tomamos aire. Pero si no lo pueden hacer, se pueden quedar en esta posición. Está bien. Okay. Ahora nos vamos a sentar de esta forma y vamos a llevar la piernita aquí para estirarnos aquí. Se siente bien rico. Nos quedamos un momentico aquí respirando. Tomamos aire por la nariz y botamos por la boca. Bajamos. Vamos a ponernos en la posición de nuevo de perro boca abajo. Y subimos la otra piernita. Y contamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me pasé de nuevo, pero eso pasa siempre. Nos vamos a colocar en esta posición, de nuevo, en la posición de la paloma. Sostenemos aquí, pero si quieren hacerlo, pueden bajar los bracitos y apoyar la frente sobre los brazos. Y nos quedamos un ratico aquí y respiramos. Tomamos aire. Yo a veces me emociono mucho con los ejercicios, me encantan las rutinas, no somos perfectos. Hoy me pasé otra vez de nuevo, me encanta hacer muchos ejercicios, ya saben los que me conocen, siempre me estoy pasando de los números, me disculpan. Ponemos ahora en la posición. Y vamos a sentarnos de ladito con mucho cuidado. De esta forma. Y vamos a llevar este pie así. Y nos sentamos. Si no pueden hacerlo con mucho cuidado, se quedan en la posición que les dije anteriormente, que era esta. En esta posición. Pero si pueden hacerlo, pueden llevar. Coger el pie con la mano y ponerse en la posición esta. Ok, vamos a bajar de nuevo, nos ponemos en la posición de perro boca abajo y vamos a hacer un poquito aquí moviendo las piernas y moviendo aquí un poquito caminando sobre el lugar. Se siente bien rico este estiramiento. Espero que lo estén disfrutando, que les guste, que cómo están sintiendo, coméntenme. Los que están haciendo el estiramiento conmigo, coméntenme cómo se están sintiendo. Ahora vamos a estirar aquí un lado, nos quedamos en esta posición. Respiramos. No se olviden nunca de respirar. De nuevo. Vamos a hacer el otro ladito, nos quedamos aquí, bien rico.
disfrutando este estiramiento. Vamos a llevar los brazos arriba. Los llevamos atrás. Ahora nos vamos a acostar sobre el piso y vamos a doblar las rodillas y llevarlas arriba. Este ejercicio siempre yo lo estoy haciendo para estirar los glúteos. Ahora vamos a llevar las piernas así, a este lado, y nos quedamos en esta posición. Tratamos de mover un poquito aquí y contamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y con mucho cuidado vamos a bajar suave. Suave, suave, bajamos. Ahora vamos a estirarnos aquí bien rico. Respiramos. Tomamos aire. Botamos por la boca. Ahora nos vamos a poner en esta posición. Posición de mariposa. Y vamos a llevar del lado contrario. Vamos a poner la mano y vamos a mirar por encima del hombro. Respiramos aquí. Nos quedamos un ratico aquí. Vamos a hacer el otro ladito. Qué rico se siente este estiramiento. Se lo recomiendo a todos, a los que no están entrenando y que empiecen con una rutina de estiramiento, de flexibilidad. Esto ayuda mucho al cuerpo a hacer, como les dije en mi primer video, esto ayuda mucho a tener un cuerpo más flexible, sin dolores. Vamos a hacer esta posición, la pinza, si no lo pueden hacer. Se quedan en esta posición, ¿ok? Entonces ahora vamos a apoyar las manos sobre el tapete y vamos a bajar, pero no con la espalda, sino que los glúteos los llevamos atrás y vamos a contar aquí 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y nos quedamos en esta posición y respiramos, tomamos aire. Disfrutamos de este rico estiramiento. Y por último, vamos a poner una pierna sobre la otra. Está estirada y está recogida y nos vamos a estirar aquí de nuevo. Miramos sobre el hombro contrario. Nos quedamos un ratico aquí, respirando. Vamos a bajar, hacer la otra lado. Se siente delicioso este estiramiento, se estira toda la parte del glúteo. Vamos a ponernos de pie y como siempre me encanta este estiramiento, nos vamos a estirar aquí, vamos a bajar. Si en caso tal ustedes no lo pueden hacer, se pueden colocar las manos aquí y quedarse en esta posición. Pero si pueden bajar más, pueden colocarse así, en esta posición y bajar y colocar los brazos aquí. Pero si no lo pueden hacer y si tienen ladrillos de yoga o unos libros, pueden apoyar las manos de esta forma. Tomemos aire. Vamos a subir suavecito. Suave, suave. Cerramos las piernas y hacemos una respiración profunda.
terminamos la rutina. Espero que les haya encantado este segundo día, que se hayan motivado a hacer este estiramiento hoy, que se sigan motivando a seguir entrenando, a seguir haciendo ejercicio en casita, como les dije, en un espacio pequeño. Por eso les estoy trayendo siempre diferentes espacios de la casa para que tengan una idea dónde pueden entrenar, no importa dónde estemos, el lugar donde nos encontremos, encontremos un espacio, un momento para darnos ese regalo en nuestro cuerpo y hacer un entrenamiento. Todo lo que hagamos para nuestro cuerpo es beneficio para nuestra salud. A todos los invito para que sigan entrenando, se sigan motivando y los que no están motivados, motívense, motívense a entrenar porque entrenar es salud, es vida. ¿Ok? Los veo en el tercer día de nuestro reto de estiramiento y flexibilidad. Les mando un abrazo, un besito. Bye.